Bailando. Buenas Bueno. tardes, ¿qué tal chicos? Empezamos en unos segundos, ¿vale? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, esperamos unos segunditos más, a ver si llega más gente y comenzamos. Si tenéis alguna duda, tanto los que estáis en el ya dentro del curso o los miembros premium, como siempre, pues adelante, ¿vale? Os voy a silenciar a todos para no interferir en la comunicación y cuando tengáis alguna duda, simplemente os activéis vosotros directamente y. ¿Sabes? Ponía Héctor que no me escuchaba. ¿Me escuchéis el resto? ¿Me escucha bien? Vale, ya. Perfecto. Venga, que entra más gente. Vale, te esperamos, esto, no te preocupes. Veo que está Alberto por ahí, que Alberto sí que está dentro del curso. ¿Hay alguno más que esté dentro del curso? Un saludo también a los compañeros que nos ven por YouTube. Fernando dice que él. Si queréis compartir las primeras impresiones, cómo veis el curso, qué os parece, qué cambiaríais, qué meteríais.
alguna duda que tengáis acerca del contenido, cualquier cosa. Al final, como siempre digo, este rato, este momento es para vosotros, ¿no? Para resolver las dudas que tengáis. Muy interesante el gráfico que ha colgado el compañero en el canal Premium sobre una operación en DAS, USDT. Justo esta mañana estaba haciendo ese apartado del curso, que seguramente suba ya pues a finales de esta próxima semana, a mitad, a finales de la semana, y muy en línea de justo lo que estaba planteando, ¿no? Es impresionante cómo al final seguimos viendo estructuras tan, tan visuales, ¿no? Y muchas veces que el movimiento de los mercados son muy erráticos, pero en otras ocasiones es asombroso, ¿no? La manera en la que va desarrollando este proceso acumulativo y distributivo con todos los eventos, con todas las fases, es impresionante. Pues ese ejemplo, ahora voy a compartir directamente la pantalla. Vamos a ver. A mí se ve bien. Es increíble como este ejemplo. Fijaos cómo se mueve el mercado. Es impresionante. Muchas veces. Gráfico de 30 minutos. Vemos la parada, el clima, el AR, lateralización, fase B, la sacudida al mínimo de la estructura. Vemos cierto decremento en el desarrollo del volumen durante todo el rango. La muestra de fortaleza. El test a la zona prácticamente operativa, a la zona del CRIC, ¿vale? Donde previamente hemos visto que ha reaccionado el precio, punto de inflexión entre oferta y demanda. Y sobre la zona operativa, lo que yo siempre recomiendo esperar es a esto. Una primera llegada que nos deje el nivel operativo y una segunda llegada, si puede ser que nos acuda como ahí. Y a partir de ahí, además es que da hasta el gatillo de entrada impresionante con esa buena vela de demanda que denota bastante fortaleza. Muy genuino, ¿no? O sea, yo siempre digo lo mismo, si el operador Wyckoff que está presente en ese momento dentro del mercado ve el desarrollo de esta estructura, si no operas esto, no tenemos que ir, hay que dedicarnos a otra cosa, porque esto es lo más genuino que vamos a encontrar. Esto es más genuino que este proceso de acumulación que tiene prácticamente todas las huellas. Los que están viendo el curso ya saben, bueno, y los que no también. O sea, al final, las huellas más importantes que yo siempre he identificado, ¿no? ¿Cuáles son? Al final, términos generales, el decremento del volumen, la sacudida fase C, una buena muestra de fortaleza. Esto es una buena muestra de fortaleza. Esto es una buena muestra de fortaleza. Fijaos las características del precio durante el desarrollo de toda la estructura y esta característica, ¿vale? Esa facilidad de movimiento, eso es una verdadera muestra de fortaleza, ¿vale? Esto es lo que buscamos siempre. A partir de ahí, como siempre, el movimiento de test, el no reingreso al rango y encima nos deja un esquema rápido, ¿vale? Con el gatillo también, con esa buena vela de mano. O sea, un ejemplo perfecto. Espero que el compañero que lo estaba viendo pues haya tomado la operación. Pero muy genuino. Y aquí lo compartía yo justo lo que estaba haciendo en el contenido del curso, ¿no? Que esto, pues, como digo, se implementará, seguramente lo subiré a final de esta semana que viene. Este patrón. Vale, desarrollo de la estructura y vale, una vez que tenemos identificado la zona a nivel operativo, vamos a ver la anatomía, la naturaleza de este movimiento correctivo bajista. Vale, si llega con mucho momentum, como es el caso, acabamos de ver, vamos a esperar siempre al menos eso, ¿vale? ¿Para qué? Para que disipe el momentum bajista. Si llega con ese momentum y me desarrolla directamente una vela gatillo, como podría ser esa, ¿vale?
se puede tomar, pero bajo mi punto de vista la calidad de esa señal pierde un poquito de fuerza. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me ponen dudas este momento. Porque esto es una zona operativa donde siempre tenemos esa dualidad de comportamientos que pueden suceder. O bien la ruptura efectiva para continuación alcista, o bien esa sacudida tipo upthrust, ¿vale? Que nos va a generar el desequilibrio hacia abajo. Y como ese problema siempre lo tendremos presente, aunque hayamos visto una buena sacudida por debajo, aunque hayamos visto una buena muestra de fortaleza, si en zona operativa encima vemos cierta iniciativa por parte de los vendedores, lo que tenemos que hacer es esperar eso, ¿vale? Cualquier tipo de consolidación, cualquier tipo de esquema, ya sea rápido o lento, en un patrón de dos o tres velas, como sea, que nos denote pérdida de momento, ¿vale? A partir de ahí, en cuanto veamos la muestra de fortaleza definitiva que nos va a activar ese gatillo de entrada, pues definitivamente entramos al mercado. O sea, muy genuino con respecto a esta estructura real, ¿no? O sea, impresionante. Vamos a ver. Esto por aquí arriba. Ahí está escribiendo por el chat. Buenas a todos. Creo que ya no hay nadie por entrar. Así que bueno, ejemplo muy bueno, muy genuino, de los que nos gustan, de los que parece mentira, pero seguimos observando en el mercado. Y hay que aprovecharlo. Si estamos ahí, vemos esas características en el precio y volumen, hay que aprovechar. Bueno, hay que aprovecharlo. Es lo que estamos buscando siempre. Pues vean el ejemplo que ha puesto el compañero Ondas. Sí, dime. Es una temporalidad de 30 minutos, efectivamente. Si quieres, ponte el micro, Alberto, si lo consideras. ¿Hasta vale, cuánto sí. mantienes? Venga, adelante, dime. Vale. Mira, yo a nivel operativo, bueno, faltan los módulos todavía de las posiciones y cómo gestionarlas. Vale. Vale, pero me salta la duda de, aquí estamos en una temporalidad de 30 minutos. Hacer esta entrada, al final, ¿hasta cuándo la mantendrías, esta entrada? Siendo en 30 minutos, entiendo que serías poco ambicioso en el desarrollo de la estructura, me refiero. Efectivamente. Yo lo que recomiendo siempre, luego lo veremos evidentemente cuando llegues a esa parte del curso, es que la operativa que hagamos en 30 minutos se gestione en 30 minutos. Vale, luego, evidentemente, eso lo desarrollamos. Alguna vez sucederá que una operativa de un gráfico de 5 minutos o de 30 minutos genere una superoperación, ¿vale? Que se pueda extrapolar al gráfico de horas y al gráfico diario y que te dé un profit increíble. Pero lo normal es que esto no suceda. O sea, temporalidades, cada una tiene su anatomía, su contexto en particular, y pues muy alineado que esté en todos los contextos. Mi punto de vista es que si la entrada la has tenido en 30 minutos, empiezas a buscar los targets en 30 minutos. Vale. Vale, de acuerdo, muy bien. Es desde que era ese punto de vista. Dime, dime. Sí, no, que era una duda que me asaltaba, porque claro, aquí empiezas a mirar el gráfico y cuando no estás muy acostumbrado a mirar, empiezas en semanal, diario, empiezas a bajar temporalidades y llega un momento en que ya no sabes. Bueno, que yo voy un poco despistado. Digo, ya no sé esto hasta cuándo estirarlo. Si esta entrada que ha puesto el compañero que ha desarrollado ya un 2 o un 3% desde el test. No sabría hasta dónde estirarlo, si hasta la parte final de la estructura. Eso no te preocupes, porque cuando aborde esa parte del curso, que esta semana me pongo con él, lo voy a definir todo, quiero que sea, que quede bien claro todo, bien específico. Ya veis que lo que estoy en todo el curso intento detallar todo al máximo para que no quede nada pendiente ni que pueda generar algún tipo de duda. Con esto, como sé que es tremendamente más delicado que el resto, intentaré que sea un más. Entonces, intentaré detallar al máximo cada razonamiento y cada ubicación de órdenes y todo, o sea, que no vas a tener ningún tipo de problema con eso. En este caso en particular, la entrada, evidentemente, la tenemos aquí. El stop, pues un poco alejado. Es que tampoco es como siempre. Yo cuando hacía más intradía, cuando hacía operativa en gráfico de 5 o 15 minutos, lo ponía prácticamente pegado.
Vale, aquí juegas con un poquito más de margen. Mi punto de vista, bueno, pues le puede dar cierta holgura, vale, pero tampoco muy allá. Hablaré también en profundidad sobre el stop loss, la ubicación del stop loss. El stop loss, fíjate que lo ideal es que no estuviera puesto. Fíjate que lo ideal es que el stop loss, ya cuando tienes cierta experiencia, lo más interesante sobre la ubicación del stop loss es que esté aquí. Es que sea que se ubique o que se ejecute, mejor dicho, en aquel punto en el que definitivamente no nos está confirmando el escenario que hemos planteado y que por contra se está activando el escenario opuesto, ¿vale? O sea, si lo piensas, incluso el stop loss te podría dar reentrada en el sentido opuesto, ¿vale? Eso es súper interesante. Pero yéndonos al razonamiento, ¿en qué punto empezaríamos a suponer que realmente se desecha nuestro primer planteamiento alcista? Pues como ya sabemos, una vez que reingresa dentro del rango y de manera efectiva genera cierto valor a ti, ¿vale? En este punto, lo más probable que es el mapa de ruta, ¿cuál es en ese punto? Bajista. Una visita mínimos, ¿no? Pues en ese punto es cuando, ¡pum!, deberíamos ejecutar el stop loss, ¿vale? Porque en muchas ocasiones, ¿qué sucede? Pues que no utiliza esto como el evento gatillo final, ¿vale? Cierta lateralización posterior, además de ese, y bueno, nos desarrolla otra sacudida más, ¿no? Lo vamos a ver en muchas ocasiones. Entonces, si tienes el stop loss aquí, esto te va a sacar. Sí, Por es eso. que eso es las últimas que yo he entrado, ha sido un poco así. De decir, bueno, lo veo claro, aquí estoy, no sé qué, y de repente te viene la sacudida y te saca y te quedas con dos palmos de narices porque además no estás Y luego dentro. estás acertado, claro, luego está, o sea, tu lectura es totalmente correcta, luego, evidentemente, el precio se va a tu favor, si hubieras estado dentro, pero ya sin ti, suele pasar muy a menudo. Entonces, el tema del stop loss es muy delicado. Si resulta que casualmente tenemos un nivel de igual por ahí, pues dependiendo de la distancia que tenga, tendríamos que tenerlo en cuenta o no, ¿vale? Pero tampoco creo que sea totalmente sensato si el riesgo es una buena gestión, que no nos estamos exponiendo demasiado, tampoco vayamos a ponerlo ahí al milímetro por debajo. Vamos a darle cierta holgura, ¿vale? Por lo menos que pueda sacar un 1 a 1 desde el nivel de stop hasta la primera zona de gestión y a partir de ahí dejamos, ¿vale? Abordaremos el tema del stop loss porque evidentemente es algo tremendamente complicado. Con respecto a la toma de beneficios en este punto, yo mi gestión, la que haría sería, en este punto, depende de cómo haya entrado, hacer algún tipo de gestión, ¿vale? O un TP1 y stop en break-even, o stop en break-even y TP1, ¿vale? Dependiendo de cómo vemos las posibilidades de que el precio siga pudiendo cotizar a niveles superiores, ¿vale? Pero sobre todo, lo más importante es que la primera zona de liquidez siempre nos vamos a proteger. Porque aquí volvemos a estar en el mismo contexto que aquí, ¿vale? Sacudiendo zona de máximos previos con la posibilidad de que reingrese. Aquí puede hacer exactamente lo mismo. Tú puedes tener todas las huellas genuinas, súper genuinas del libro, pero si llega arriba, alcanza liquidez en esta zona y revierte, que es probable que baje, ¿vale? A lo mejor incluso en un futuro podría reingresar de nuevo y volver en la dirección, pero ya has perdido esto. No queremos estar demasiado tiempo tampoco exponiéndonos al riesgo, ¿vale? O sea, todo lo que sea a la más mínima que podamos, que tenga evidentemente cierto razonamiento detrás, como puede ser, pues, una zona. Potencial zona de liquidez como esa es muy evidente, gestión. Bueno, pero ahí ya veremos con el desarrollo del curso y los vídeos que iré haciendo, que todo esto al final va a quedar bastante claro. Muy bien, Rubén. Yo, bueno, el curso muy bien. Yo estoy encantado porque realmente el hecho de tener un mapa de ruta me parece algo brutal. Al final, Eso es. incluso, bueno, para mí lo principal a nivel de gestión emocional, porque no puedo estar todo el día mirando el gráfico a ver qué hace o qué deja de hacer. Y claro, ya estás buscando huellas que aunque no entres en el spring, aunque no entres en mitad del rango, si esperas en la parte de arriba, es una buena huella, es una buenísima huella. Y solo tienes que esperar. Claro. Entonces ya me parece, bueno, pues muy, muy bueno. Para mí el mapa de ruta es lo más potente que tiene la metodología. Es que es lo más potente. Es una de las, por ejemplo, es una de las cosas que la metodología de VSA, del Volume Spread Analysis, de Tom Williams y demás, pues no tiene totalmente en cuenta. Así que tiene en cuenta en ciertos momentos el contexto. Lo que entienden ellos por contexto, dependiendo de las acciones clave que han sucedido previamente, pero
lo que nos ofrece la metodología por encima de todo es esa estructuración, esa protocolización, ¿no? Donde esperamos que aparezcan por ciertos eventos con ciertas fases, ¿no? Donde buscamos cierta proporcionalidad y todo ese conglomerado de huellas al final nos proporciona esa ventaja, que no es ni más ni menos que, vale, en base a lo que ha hecho el precio, que es probable que siga haciendo. Y seguimos analizando, ¿no?, continuamente. Vale, pues bueno, ya veremos con el módulo de planteamiento de escenarios, que para mí también es muy bueno. Adquirimos, ¿no?, interiorizamos ese concepto de seguir evaluando continuamente y seguir planteando siempre escenarios alternativos. Y vale, el precio ha hecho esto y lo más probable que siga subiendo. Pero si no, pero si llega a esta zona de liquidez y tal, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando ya tienes todas las posibilidades sobre la mente, en la mente, podemos reaccionar de una manera, pues, evidentemente, mucho más rápida. Entonces, y al final se trata de eso. El mercado está continuamente entrando nueva información. Cuanto más rápido seamos en asimilar e interpretar qué está haciendo el precio con esa información, pues mejor nos irá, mejores decisiones tomaremos, ¿no? Así que muy interesante. Por terminar de abordar este tema de la toma de beneficios, según mi punto de vista, evidentemente, tomaríamos una primera, como digo, ya sea TP1 o gestión, en ese primer pivote. Y bueno, yo quizá dejaría el resto hasta, ¿por qué no?, a esa visita de máximo. Bueno, evidentemente esto puede tardar más, puede que, bueno, empiece a marear, pero es la siguiente gran zona donde es posible que el precio vaya a visitar, porque probablemente haya más liquidez que en cualquier otro sitio, ¿vale? Eso quita a que debemos desarrollar una gestión activa de la posición. No, yo podré estar aquí. Y si ahora en un minuto o en 5 minutos me desarrolla una vela tipo climas con un volumen climático, ¿qué voy a hacer? Cierro. ¿Vale? A lo mejor de manera interna empieza a generar aquí algo, ¿vale? Y si estoy aquí encarando esta zona de máximos y me desarrolla un evento climático que me devuelve el movimiento, yo no voy a dejar de perder todo esto. Cierro. ¿Vale? O sea que ese apartado también, ese módulo que haré sobre gestión de la posición, ya presumo que va a ser bastante denso porque hay tantas potenciales situaciones que podemos abordar que trataré de que abordemos todos. Porque es súper importante tener claro en todo momento cómo vamos a reaccionar nosotros según cómo esté reaccionando el precio. Bueno, eso es súper importante. Así que Hernán nos dice, Rubén, pero si no lo pones y hace un movimiento brusco a la baja, no puedes perder más de lo que dices. No sé a qué te refieres, Hernán. Si te quieres activar el micro. Nada, Alberto, gracias a ti. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Hola. Un gusto, mi primera experiencia contigo y muy bien. Recién he empezado con el curso, pero me parece muy, muy, muy bueno. Lo que te decía, que me parece, bueno, como yo estoy trabajando no hace más de 2 años, es eso, no tengo el stop loss en la cabeza, en la mente, pero me gusta ponerlo por eso, por si hace una vela, un movimiento muy brusco a la baja y se me va de donde está mi stop loss mental, si no lo he puesto, puedo llegar a perder más de lo que quisiera. Ahí está el problema. Sí. Es el problema de la no utilización de un stop loss fijo, ¿no? O enviado a las órdenes. Claro. Es que eso no lo podemos hablar de ninguna manera. No. Esto ahora te desarrolla 3 velas como esta aquí, 1, 2 y 3, y te quedas con cara de tonto, sí. Y sí que baja. Por eso a mí me gusta, antes de la entrada, tener ese plan en la cabeza, ya tener más o menos estimado dónde quiero poner estos logs y dónde me estaría saliendo si me estoy equivocando la posición y ponerlo, ¿no? Pero bueno, muchas veces me hace lo que dices tú, ¿no? Me deja la cara de tonto porque me llega hasta mi stop loss, me saca y luego se va para arriba, ¿no? Pero bueno. Y seguirá pasando. Sí. Habrá situaciones y comportamientos que por mucho que nosotros queramos anteponernos a ellos y de alguna manera estar preparados, es evidente que no podemos acertar siempre, ¿no? Es imposible. No. Yo, ¿cómo me gusta o cómo podemos tratar con ese tipo de situación? Imagínate, ¿no? Que estamos aquí, tenemos la entrada y nos aparecen estas 3 velas aquí. ¡Pum, pum, pum! ¿Yo qué haría? Tenemos la zona operativa bien identificada, ¿no? Que sería ese máximo, bueno, que al final tenemos estos giros aquí, que en definitiva es la zona operativa, ¿no?
Unos puntos arriba, unos puntos abajo, evidentemente es eso, ¿no? Si a mí me desarrolla una primera vez y me mete, ¿sabes qué podemos hacer? Pues reducir el riesgo, cerrar parte de la posición, ¿vale? O sea, te puedes esperar a que termine esa vela y si ves que la siguiente, y estás en una pantalla, si ves que la siguiente no te reacciona automáticamente para arriba, pues cierras 50%, 25%, lo que sea, ¿vale? Puedes asumir un filtro extra que sea en plan, vale, pues si una vez que el precio me reingrese, si me consigue cerrar dos velas consecutivas por dentro de la zona de equilibrio, cierro. Ese va a ser mi stop más alejado, ¿vale? Bueno, son al final son reglas, son maneras un poco de intentar acotar ese riesgo que es difícilmente acotable. Porque si te desarrolla dos velas como estas, todavía. Si te desarrolla dos velas así, ¿qué haces? Yeah. Pues te quedas cara de idiota. Sí. Pero no te voy a decir que esto lo podemos salvar, vas a perder. Sí. Si te desarrolla esta vela, yo automáticamente en el cierre le pongo por debajo un tick el stop. Vale. De alguna manera tienes que cerrar, de alguna manera tienes que asumir esa pérdida. Sí. Cuanto antes lo hagas, si estás equivocado, mejor. ¿Y sabes qué sucede? Que es que si estás si estás acertado, pero el mercado no te está recompensando en ese momento, desde el punto de vista de que a lo mejor hace así y luego se vuelve a ir, pues ya tomaremos otra oportunidad ahí. Vale, o sea, no nos ceguemos tampoco con eso, que oportunidades hay mil en el mercado. Vamos a alejarnos ya. Se supone que ya tenemos cierto conocimiento, ¿no?, de cómo funcionan los mercados y las oportunidades que nos pueden ofrecer y no. Vamos a alejarnos de esos sentimientos de revancha y de impulso, ¿no? Calma. En el curso están puestos prácticamente todos los escenarios posibles que no vamos a encontrar. Entonces, revisarlo. Sobre todo, ahora que voy a abordar esta última parte, como digo, seré concienzudamente en cada uno de los ejemplos para que quede totalmente claro. Este tipo de situaciones, siempre hay manera de salir mejor de ellas. ¿Vale? Como digo, si tienes la mala suerte de que te desarrolle una vela como esta, no esperes más, joder. Ya te ha reingresado lo suficiente como para que pretendas que a lo mejor, bueno, voy a seguir dándole. No, hay que tener siempre también esa frialdad, esa capacidad mental en un momento dado de cerrar la posición. Entonces, en ese punto, mi punto de vista, aunque luego se vaya para arriba, es que tú tienes que tomar la decisión. Y aunque luego se te vaya para arriba, pon el stop loss ahí. Porque si realmente estamos acertados en el contexto, a lo mejor desarrolla un spring ahí. ¿Vale? Y simplemente se trata de un exceso, con mucha violencia, pero al final nos da la razón, entre comillas, ¿no? Y el contexto está imperando por encima de una acción en particular. Bueno, pues pero ya estamos protegidos. O sea, ya tenemos más tranquilidad. Y si no se da, pues un stop loss. Un stop loss, está, sin más. Si al final te hace eso, tendrás la oportunidad de volver a entrar y es que puedes. Y si no, pues habrás cerrado en un buen sitio. Porque cuando esté aquí el precio dirás, joder, menos mal que cerré aquí. Y menos mal que solo he perdido X, lo que sea. Y no ha sido X por 10. Entonces, de todo se puede salir. Gracias. Nada, tío. Puedes mirar DAS en diario. Claro. Fíjate que lo vi antes, me parece que estaba también bastante bien. DAS no lo así. Digo, no tiene mucha cotización. Bueno, no tiene mucho. Diario, pues está demostrando bastante fortaleza, ¿no? En las últimas semanas. Si tiramos el canal de regresión. Ya vemos cómo ha salido de esa última dinámica bajista. Muy potente. O sea, la previsión en DAS, acompañado por esta acumulación, una vez que ya hemos roto la dinámica bajista, pues es la típica situación en la que tenemos que esperar continuaciones, que nos deje algún pivote, continuaciones, y que nos vaya dejando continuaciones. Vale. Típico contexto alcista, los que hemos hecho el curso, contexto alcista, ¿qué hacemos? Comprar. Aquí no nos ponemos a inventar ventas. Comprar. ¿Dónde? Generación de pivote. No nos calentemos. Y todos los movimientos nacen de pivot, de sacudidas. Todos los movimientos impulsivos nacen de sacudidas. Todos. Todos.
Veréis en los próximos vídeos que suba la identificación de los niveles clave. Todos los movimientos nacen de esa cuida. No inventemos. Vale, siempre. Siempre va a haber sacudida, pivotes previos antes de un movimiento impulsivo. Ahí es donde queremos estar. Y lo más importante de todo es la identificación del contexto. ¿El contexto cuál es? El contexto es, vale, que se ha roto esto. El contexto a partir de este punto ya empieza a ser artista. ¿Vale? Si encima está apoyado por esta acumulación, que ya está prácticamente confirmada. Con todos los eventos que componen el desarrollo de una estructura acumulativa, la ruptura, el test y continuación artista. Continuaciones. Vale. Ahí lo estaba mirando en una hora, sí, ¿verdad? No me he dado cuenta. Déjame que lo subo. Aquí. Esto, efectivamente, lo he visto antes. Pues es que es o sea, el desarrollo de toda esa estructura es perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Fijaos, acabamos de operar en un gráfico de 30 minutos, acabamos de ver el contexto en 30 minutos y está todo súper alineado. Es que estoy por meterlo en el curso. Porque cómo se está desarrollando el DAS, fijaos. El volumen climático, la ultimación climática, ya sea el PS, el inclima, me da igual, el AR, el ST, toda la lateralización, comportamiento de sacudida. Comportamiento sacudida. Y a partir de ahí, bueno, sin ser la mejor muestra de fortaleza, sí que tiene un primer impulso. Y a partir de ahí, rotura. Rotura y test. Y mira lo que hace en el test. Generación de pivote, sacudida y para arriba. Y aquí está haciendo lo mismo. Y para arriba. O sea, si ampliamos de zoom, fíjate que al principio he dicho, evidentemente, operativa en 30 minutos, haz gestión en 30 minutos. Porque es muy difícil que una operativa en 30 minutos te dé un profit de un gráfico de diario. Pues mira, a lo mejor esto es una excepción. Esta es la importancia de identificar bien el contexto. Fijar dónde estábamos realmente. O sea, esa estructura acumulativa que acabamos de ver en 30 minutos está desarrollada aquí. Justo en una zona donde está sacudiendo un pivote previo. O sea, fijaos que la importancia de saber leer el contexto de manera global, ¿no? De manera integral. Entonces, a lo mejor, puedes poner ese primer TP en esa primera zona de liquidez que hemos encontrado y, pues, ¿por qué no? Buscar el segundo ahí. Sería muy raro que lo diera porque, como te digo, lo más normal es que, bueno, que el mercado al final a lo mejor empieza a marear y sí que llegue a la zona, pero te desarrolla al final algún tipo de estructura intermedia, ondas, ¿vale? O sea, igual que se está moviendo aquí, impulso, retroceso, y va por un impulso, de esto dentro impulso, dentro de este impulso tendremos también impulsos y retrocesos menores, ¿vale? Pues bueno, a lo mejor tiene la mala suerte de que proteges la posición y te salta el stop en alguno de esos retrocesos a favor del movimiento artista. Pero puede que no. Entonces, se podría considerar en un contexto tan favorable, ¿por qué no? Buscar un target del más largo plazo. O sea, se está comportando muy bien, sinceramente. Con las sacudidas, una vez fuera del rango, muy genuino el desarrollo. ¿Algún comentario más? ¿Tenéis alguna duda con algún concepto? ¿Queréis repasar algo? Si no, comenzamos a repasar un poco, como siempre, BTC y SP500 o lo que queráis. ¿Podrían opinar los que ya están haciendo el curso sobre qué les parece? Yo estoy considerándolo y sería interesante conocer su feedback. Ramón, bueno, pues ya algún compañero ha dado su opinión. Si te gusta la metodología hueco, está mal que yo lo diga, pero me da igual. O sea, no vas a encontrar un recurso mejor que este. Saludos. ¿Qué piensan del gráfico de un minuto para utilizar esta metodología? Pues igual, al final la metodología sabemos que es universal en su aplicación. Se puede utilizar tanto marcos temporales superiores o inferiores en cualquier tipo de activo, así que al final es decisión de cada operador, ¿no? Utilizarla en un mercado u otro, utilizarla en una temporalidad u otra. Al principio se siguen ejecutando exactamente igual. Y bueno, yo sí que es verdad que recomiendo, si no
tienes mucha experiencia, pues no meterte directamente de lleno en gráficos intradiarios. ¿Por qué? Pues porque es mucho más complicado. La gestión en un gráfico intradiario es mucho más difícil que en un gráfico de medio largo plazo. ¿Por qué? Pues porque el mercado se mueve terriblemente más rápido. Tienes que tomar decisiones mucho más rápido. Hay muchísimo más ruido. Estás expuesto a una aleatoriedad desde el punto de vista mucho mayor en un gráfico intradiario versus un gráfico de más largo plazo. Entonces, simplemente por eso. Pero como poder puedes aplicarlo cuando quieras. ¿Dónde quedan grabadas estas grabaciones? ¿Se pueden ver anteriores? Sí, en YouTube tenéis enlaces de vídeos ocultos de las últimas, de todas las sesiones. Creo que esta es la novena, si no estoy mal. Volveré a... Está anclado en el canal Premium, está anclado en el comentario con todos los links de las reuniones previas. Vale. Cuando termine esta, subiré el vídeo en oculto a YouTube y tendréis acceso, como siempre, los mismos premios. A novena, sí. Muy interesante, ¿eh? En todas las reuniones al final sacamos algo. Sí, perdona, Rubén. Bueno, he estado viendo los vídeos los vídeos que han quedado grabados en YouTube al hilo de esto. Sí. Ahí en uno, no sé si es el sexto o el séptimo, que lo estoy viendo uno detrás de otro, en el que sí. Hablas que para operar, que primero ves la estructura del S&P 500 si quieres entrar antes en una acción del S&P, y según, dependiendo de la estructura del S&P 500, después entras en la acción porque, por supuesto, vas a tener más profit. Con las criptos, antes de operar una cripto, ¿qué haces? ¿Te miras Bitcoin y después le metes a cripto dependiendo cómo esté Bitcoin? Porque es que aquí está todo también como muy... Muy correlacionado, sí. Sí, está muy relacionado. Realmente yo me encuentro ahora mismo en una situación en la que veo a Bitcoin que está jugando con los 25.000, que ahí tiene el límite de la estructura... que claro, que no sabes, cada vez que llega allí dice, bueno, área operativa, no sé si va a romper o va a volver abajo y pues tirar arriba. Claro, más profit tienes en una altcoin. Estuve en una operación en Rose, me sacó un stop que además tontísimo, que me dije, madre mía, qué tonto estoy con esta operación. Al final fue un poco esto, que está Bitcoin arriba y dices, no sé si entrar, no entrar. Si entras, tiene que ser intradía, no puedes estar mirando a largo, porque ahora mismo pasa los 25.000 y aquí parece que es una estructura acumulativa, está claro, pero el gráfico de Bitcoin en Binance a mí no me parece que sea acumulativa. Estaba ahí. Del tema del volumen, ya. Yo tengo la misma duda contigo, no sé cuál será mejor. A mí, según me dijeron, pues bueno, al final todo ese volumen de más podría deberse al tema de los fees gratis que tenía Binance, que pues, al final ha generado mayor negociación, pero no con interés realmente de negociar, sino que con otro interés detrás, simplemente de hacer transacciones para que no le cobren la comisión. Entonces, eso está distorsionando de alguna manera la interpretación del volumen en Binance. Solución, a mí me dijeron el BTC USD Index, lo que hace es una ponderación de todos los mercados, que puede ser al final más representativo que lo que hace Binance. Entonces, sí es cierto que es al final, según el otro día, son comportamientos prácticamente divergentes. Uno parece acumulación, otro distribución, siempre entendiendo el análisis del volumen, ¿no? ¿Qué hacemos? Esperar. Mira, yo siempre he dicho una cosa, yo si tengo dudas sobre algo, no lo opero. O sea, si es que tampoco hace falta romperse la cabeza. Si tienes duda de algo, no, es que esto que me parece que tal, no lo operas. Y si lo operas con un menor riesgo. Es que al final son cuatro cosas que tenemos que tener claras, cuatro conceptos clave a la hora de operar. Luego, durante el curso, la última parte, hablaré también de cómo podemos calificar, ¿no?, las operaciones, dependiendo de los inputs que tiene a favor o en contra, ¿no? Si resulta que tengo todos los inputs a favor, que estoy en la zona operativa, se está dando el precio y volumen, el comportamiento tal y como quiero, joder, pues le puedes dar, que el contexto del corto y el largo plazo está todo alineado y es perfecto, le puede dar un poquito más de riesgo a esa operación, ¿no? Si empiezas a restar inputs, no, es que esto sí, pero esto no, pues empieza a restar también riesgo
¿vale? En vez de asumir el 100% de lo que sería tu posición normal, empiezas a quitar. Pues bueno, pues me gusta, pero como no me gusta tanto, el 80%. Si empiezas a arriesgar 50 euros para llevarlo a términos monetarios, arriesgas una pérdida de 35 euros, algo así, ¿sabes? Entonces, al final, esa es la clave. Con respecto a Bitcoin, yo ahora mismo no opero ninguna criptomoneda, pero si la operase, evidentemente tendría que tener en cuenta Bitcoin. ¿Por qué? Porque, a ver, como pasa con el SP500, ¿qué sucede? Pues que todo el mundo baila al son de lo que dice el SP500. O sea, aquí sucede lo mismo, pero con el Bitcoin. Entonces, es que encima todavía Bitcoin parece que también va de la mano de lo que hace el SP500. Entonces, es tan complejo que, a no ser que veas una señal muy clara, como la que acabamos de ver, la clave es que si tú no ves negativo el sentimiento de Bitcoin, pero sí ves positivo el de cualquier otro activo, ahí puedes operar. Claro, ese era un poco el planteamiento que llevaba. Ese es mi punto de vista. Sí, al final tienes el problema para mí en este momento es bueno, pues que el SP500 parece que tiene el Bitcoin está en zona operativa, claro, te metes en una altcoin, en cualquier otra criptomoneda y dices, bueno, me estás desarrollando de libro como Dash, ¿no? Pero me genera la duda de decir, bueno, vale, pero que es que ahora Bitcoin te hace una sacudida, te hace un upthrust y se te va para abajo. Se va todo al carajo, claro. Al final proteges, ¿cómo no vas a proteger, no? Pero me refiero que es que lo veo muy complejo, que la única garantía que veo en las criptomonedas es cuando Bitcoin está lateralizando, operar y operar a corto, o si rompe los 25, pues entrar cuando rompa los 25 y se torne alcista hasta la siguiente barrera que está en 28 y pico, 29, y llevarte ese beneficio, pero de una altcoin que puede hacerte, en vez de un 12 o un 13, creo que está ahora mismo, pues hacerte un 30. Más, claro. O sea, es lo que yo haría. O sea, es que es la única manera un poco que podemos gestionar esta problemática que tenemos con la correlación de activos, ¿no? Bitcoin, evidentemente, va a mover siempre al resto. Es evidente que no, que ninguna se va a mover, a ver, de las principales, a lo mejor, si se acaba de crear un meme stock de estos, o una del perro, o una de no sé qué, pues seguramente a lo mejor no tenga nada que ver con Bitcoin, que me extraña, pero bueno, puede haber alguna de las 300.000 millones de criptomonedas que hay, alguna puede ser que no esté directamente correlacionada, puede ser, lo dudo, pero puede ser. Pero normal que es que vayan a esconder lo que dice Bitcoin. Entonces, esto podría anotarlo también para hablar sobre el curso. ¿Qué tenemos en cuenta? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Bajo mi punto de vista, que si el driver del mercado está lateral o positivo, puedes buscar operaciones y comprar. Pero si el driver del mercado tiene sentimiento negativo, nos ofrece un mapa de ruta negativo, bajista en este caso, siempre hablando en términos de potenciales compras, no compres. ¿Vale? De acuerdo. Ahora mismo, para mí, el driver está neutral y para mí no está negativo. Mucha gente todavía trata esto como, sigue tratando esto como una potencial acumulación, porque yo lancé la posibilidad de que se pudiera estar acumulando aquí, ¿no? Que esto fuera una sacudida para continuar. ¿Por qué no? ¿Sabemos cuál es el último punto donde vamos a terminar de trabajar con ese planteamiento de escenario? En este caso, el escenario artista. Esto no es algo que está incluido en el curso, pero que lo voy a meter, como ya os dije, el tema de volume profile, que para mí también es importante. El nivel de máxima negociación del perfil de la última estructura va a determinar el último nivel operativo sobre el cual podríamos seguir buscando oportunidades operativas en compra. ¿Por qué ha reaccionado ahí? Pues ha reaccionado porque es el nivel de máxima negociación de toda esta estructura, ¿vale? Entonces, hasta que no me pierda esto, sigue estando vigente el escenario alcista. ¿Vale? El escenario alcista es potencial sacudida, ruptura y test, que sí, que se ha metido un poco dentro de la estructura previa, pero me sigue valiendo. ¿Vale? O sea, es que la flexibilidad mental de la que hablo en el desarrollo del curso tiene que ver con esto. Es que el mercado a veces se va a mover como DAS y a veces se va a mover de manera muy errática. Y aún así, tenemos que seguir evaluando en qué punto deja de tener sentido seguir manteniendo ese escenario. Bajo mi punto de vista, si tiramos un perfil de volumen en esto y me marca que el IPOC está aquí y que justo reacciona ahí, pues yo sigo viendo como posible la posibilidad, valga la redundancia, de que reingrese a la antigua zona de negociación y a partir de ahí siga el curso alcista.
Está ahora mismo, sí, está ahí, justo. Y justo por encima del BIPOC, pero está jugando con el BWAP mensual. Sí. Ahora mismo, que también, bueno, los de los BWAP también. Los BWAP también. Esto lo comentaré también en el curso. Porque también son, al final son herramientas que yo utilizo. Lo que pasa es que se hace eterno. O sea, si tengo que meter todo lo que lo voy a meter de inicios en hace eterno. Una cosa increíble. No, está, bueno, a mí me parece brutal lo que estás haciendo. Lo del BWAP, claro, a mí me surge esa duda. El BWAP mensual, entiendo que como tiene una temporalidad mayor, tiene más, hay que tenerlo más en cuenta que el semanal, y ahí lo tienes jugando. Ha rebotado en lo que sería el BIPOC, y ahora mismo está tocando el BWAP mensual. Eso es. No es casualidad que haya rebotado ahí, o sea, que al final. Y no sé, o sea, yo no sé por qué la gente no sé, pues he visto un comentario en Twitter que me preguntaba, ¿todavía sigues pensando en que? Digo, por supuesto, pero ¿por qué no puede ser esto una sacudida? ¿Vale? Si me reingresa y me hace algún tipo de test, es que aquí para comprar. ¿Sabes? O sea, vemos, ¿recordáis la imagen anterior de lo de DAS? De ese movimiento de giro en V, cierto momentum, ¿vale? Del movimiento de test. Disipación del momentum. Ya ha perdido este momentum bajista, ¿vale? Ya estamos otra vez neutros. ¿El sentimiento cuál es? Mi sentimiento sigue estando a favor de esto. Porque esto es un exceso fallido que ha reingresado, ¿vale? Y que sobre la zona, evidentemente, de máxima negociación, ha ejecutado, bueno, ha generado cierto interés suficiente como para que el precio de nuevo esté en posición de reingresar dentro de la estructura menor. Vamos a ver. Esto podría tener características acumulativas. Sí, tiene volumen de ruptura, cierto decremento de volumen durante el desarrollo de esta pequeña estructura. Vamos a ver, ¿el problema cuál es? El que acabas de comentar, que tenemos BWAP por arriba, BWAP por abajo, y el BWAP en esta zona, que es una zona de bastante equilibrio al final. Bueno, y tendremos que ver, pues bueno, si realmente al final reingresa de manera efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que empieza a lateralizar dentro del último, por encima del último mínimo, y una vez que esté aquí, lo veo altamente probable la posibilidad de ir a visitar máximos de nuevo. ¿Un spring entonces? No te he escuchado bien. Perdón, digo si lo estarías tomando como un spring, ese fallo. Sí. Es claro, de esta estructura. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Qué duda tienes con eso? Es lo que si estás hablando, no te escucho. Por la proporcionalidad de fases, más que nada por eso. No tiene ningún problema. Mira, si te vas a lo técnico, el tema de la proporcionalidad de fases, vamos a entenderlo siempre en términos generales. Vale, o sea que no siempre, como veis, también en el curso introduje los, no sé si lo habéis visto, los esquemas más rápidos, ¿no? Que al final, ¿cómo se puede generar una rotación del precio? Se puede generar con un esquema lento, ¿vale? O con un esquema donde vemos todo el desarrollo de una estructura, ¿vale? E incluso con un movimiento de giro totalmente violento, ¿vale? Entonces, vamos a entender el desarrollo del mercado, que lo puede hacer de cualquier forma, ¿vale? No nos encasillemos en, no, porque como este es el valle en climas, el AR y el ST, y no hay, no está justo, esa, no tenemos justo esa proporcionalidad de fase, esto ya no lo asumo como el fin, no caigamos en eso. ¿Por qué? Porque, como digo, el mercado puede desarrollar cualquier esquema de rotación de manera mucho más rápida, con una llegada del movimiento, con un movimiento de reacción alcista en ese punto, con sacudida al mismo y para arriba, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos es que el selling clima y el AR lo podemos identificar con todo esto, ¿vale? Y que todo el proceso de acumulación posterior se desarrolla en ese tramo del movimiento del precio, ¿vale? O sea, al final tenemos exactamente lo mismo. Porque mientras en una estructura necesita más tiempo para desarrollarse, con mayor lateralización, en esencia es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí necesita menos tiempo, ¿vale? O sea, el tema de la proporcionalidad de fases, entendiéndose que la fase B es de mayor duración porque es la que está construyendo la causa de su siguiente movimiento, vamos a cogerlo con pinzas, ¿vale? Desde el punto de vista de que también es posible que se desarrollen estructuras mucho más rápido, ¿vale? No nos quedemos, ya recomiendo que para los más iniciados, evidentemente,
la proporcionalidad de fases, esa mayor duración de la fase B con respecto a las fases A y C, al final nos denota, es un input más que nos denota mayor confianza de la potencial oportunidad, ¿no? Entonces, quédate con eso. Si quieres solo buscar las oportunidades más genuinas, pues busca siempre efectivamente que se cumpla esa proporcionalidad, pero que no es un input totalmente necesario. De hecho, aquí, si entendemos esto como el evento, el primer evento de parada, el Valle Inclimax, el AR y este, el ST, aquí terminaría la fase A, ¿vale? Todo esto podría ser la fase B y esto podría perfectamente ser la fase C, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Pues aún en este contexto todavía se sigue cumpliendo ese concepto, ¿no?, de proporcionalidad de fases. Entonces, perfectamente. O sea, no sé si en el curso lo comento, pero si no es así lo haré, porque es importante. Un sprint no es solo una rotación de una vela, ni una rotación de dos velas. ¿Vale? O sea, esto al final es lo mismo, es una rotación alcista. La llegada de una vela bajista y la continuación con una vela alcista. Esto es lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos esta misma representación en este punto. Un sprint puede ser un patrón de tres velas, un patrón de cuatro velas, un patrón rápido, parece que ocurre aquí, llegada, sacudida y se va. ¿Esto qué es? Pues un patrón rápido de los que acabamos de comentar. ¿Vale? También puede desarrollar una estructura más completa que llegue el AR, el ST y que se quede aquí y luego te haga esto. Y aquí que tenemos una estructura completa acumulativa en función de sprint por los mínimos y logra revertir el movimiento, rotar el mercado al alza y generar el desequilibrio alcista hasta los máximos. O sea que el sprint como tal, teóricamente, nos lo han vendido como una acción en particular de una vela, de dos velas, pero no es así. Esto es un sprint. Aquí tienes, vale, el ejemplo perfecto. Entiendo entonces que sería más o menos como por lo que antes te preguntaba, que una estructura puede desarrollar subestructuras, ¿no? Y es lo que puedes operar como a más corto plazo o más largo plazo, entiendo. Eso es. En el curso está, no sé si lo has visto, pero creo que cuando hablo de... creo que hay un apartado que hablamos del contexto, ¿no?, y de la importancia del desarrollo de estructuras menores dentro de mayores. Esto, por ejemplo, es exactamente lo mismo. ¿Esto qué es? Pues para mí, para Rubén Villahermosa, eso es un sprint. Diga Wyckoff que en paz descanse, o diga que es un corda, que eso no lo es, porque lo es. Desde el punto de vista de, al final, ¿qué es un sprint? Es una ruptura de los niveles, de los mínimos de la estructura y una recuperación. Es que no es nada, es una búsqueda de liquidez. Ruptura, me da igual lo que haga aquí en medio, y recuperación. Para mí, sprint. Sería el desarrollo no, rápido. Aquí más o menos, entiendo. Claro, bueno, no tan rápido, pero sí que no es una estructura completa. Aquí sí. Ahí sí lo ves, sí. Lo que pasa es que la parada pues es fea. Los movimientos bastante erráticos, pero si lo ves, aquí podríamos tener la parada. Aquí tenemos la lateralización en fase B. Aquí tenemos la sacudida. Ruptura, test y para arriba. O sea, aquí sí tenemos un desarrollo completo, ¿vale? Si nos fijamos bien, o sea que hay que tener un poquito de ojo, pero aquí no. Aquí lo tenemos llegada, nada de fase B, prácticamente nada, sacudida, mini sacudida, esto es mínimo, y para arriba. Lo que está desarrollando hasta el momento, ¿vale? Y a lo mejor ahora, bueno, se queda aquí de nuevo lateralizando y nos desarrolla una estructura mayor, ya veremos. Pero tenemos todas las posibilidades. Que lo desarrolle en una vela, en dos, en tres. En un patrón rápido como este, pues en un patrón lento como este. Para mí esto sí es un patrón lento. Lo que pasa es que es más difícil de ver. ¿Por qué? Porque no es genuino. Pero es que el mercado, la mayor parte de las veces, va a hacer eso. Patrones muy raros. Por aquí tenemos todo. La parada ahí, la fase B ahí, la sacudida en C, ruptura C, por arriba. En gráfico, podemos bajar si quieres, un gráfico de 30 minutos, una hora, sea hasta operable. Y estás acudiendo esos mínimos. Entonces, ¿por qué yo no voy a entender eso como lo que en esencia es un sprint? Lo que pasa es que hay que entender el verdadero funcionamiento del mercado. ¿Y cuál es un sprint? ¿Cuál es la intencionalidad de un sprint? Pues sacudir una zona de liquidez. Sin más, la forma en cómo desarrolla ese comportamiento me da exactamente igual. Que sea una vela, dos velas, tres o 100 millones de velas. Que se puede quedar aquí mucho tiempo. Pues al final me hace esto. ¿Esto qué es? Un exceso.
un exceso fallido, una búsqueda de liquidez. Porque al final, ¿dónde está? Aquí. Esto es lo que me importa. Entendido. Pero bueno, muy interesante todo esto. Muchas gracias. Nada, a ti. Hernando dice que quiere preguntar algo. Adelante. Rubén, tomando la última parte del gráfico, creo que podríamos trazar una línea de tendencia decreciente con esos máximos decrecientes. Y a mí ¿desde aquí? ¿Desde aquí? Desde ahí, sí. Sí. Luego veo ese pequeño nodo de volumen encima de los 23.700, entonces sí, me daría mucho recelo entrar ahí. Aparte entendiendo que puedo estar todavía dentro del rango que tengo a la izquierda. Sí, vale, pues esto es perfecto. Cada uno tiene su perfil y su manera de operar. Entonces, ¿tú qué harías? Yo esperaría a que saliera, que rompiera hacia arriba el rango que tengo a la izquierda para buscar una entrada con un target en los 25.000. ¿Pero cómo sería tu planteamiento de escenario? O sea, que te saliera y ¿dónde buscaría la entrada? No, buscaría la entrada luego de salir de ese rango, si marcar un rango en la izquierda. De salir de aquí. Sí, y pasar al nodo de volumen, ahí buscaría una entrada, un gatillo de entrada con un target, ahí va. Con un target ahí, para estar más tranquilo. Vale, pues ese es el escenario que yo llamo el cagón, el escenario conservador, que es un escenario que a mí me gusta mucho y que yo opero mucho. Sí, ¿por eso qué? Claro, perdona, eso siempre con la mentalidad de preservar el capital, no arriesgar, claro. Pensar en la pérdida primero, de no querer perder y luego sí, ¿no? Bueno, eso es mi experiencia por los palos que me he llevado, ¿no? Cada uno tiene al final lo suyo, pues al final aprendemos, por las buenas o por las malas. Pues es una manera de enfocar ese planteamiento de escenario, que como digo, acabo de terminar ese módulo y lo enfoco también así. Hay múltiples maneras en las que entrar. Si lo más difícil es identificar las zonas operativas y tú tener claro en tu mente cómo vas a actuar, cómo vas a reaccionar según lo que haga el mercado. Yo digo, vale, a mí esto me parece que es una acumulación y yo quiero comprar. Tu escenario en este caso sería un escenario de dos movimientos. ¿Dos movimientos por qué? Porque te encuentras aquí ahora mismo. Sí. Y tú quieres comprar aquí, pero no quieres comprar aquí de cualquier manera, quieres comprar ahí cuando el mercado haga un primer movimiento de ruptura de esta zona, donde se posicione por encima del VWAP, donde se posicione por encima de esta zona de volumen, y un segundo movimiento de llegada a la zona, y aquí vas a estar dispuesto a buscar tu gatillo de entrada. Perfecto. De eso se trata, entender de qué va esta película de la metodología web. Y viendo el volumen de CPs, ¿no? También. Claro, evidentemente, viendo la anatomía que va a tener ese movimiento bajista. Yeah. Porque si ese movimiento me llega con cierto momentum, como este, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que exigirle que me desarrolle pues, cierta lateralización, cierta consolidación, cierto patrón de varias velas, un esquema rápido adicional, ¿no? Que me denote pérdida de momentum, ¿vale? Si me llega con momentum, ¿qué hago? Pero, y a lo mejor me desarrolla esto. Y aquí estamos. O sea, esa es la idea, tener clara lo más importante, lo que estáis en el curso de hoy, ¿qué quiero hacer? ¿Comprar o vender? Y a partir de ahí, ¿dónde? Identificamos las zonas operativas. Y a partir de ahí, planteamiento de escenario, que estoy ya está grabado todo y lo subiré esta semana. ¿Cómo planteas los escenarios? Pues estás aquí, en tu caso, escenario de dos movimientos, uno y dos. Que es el que yo particularmente haría, ¿eh? Porque en mí esta zona, evidentemente, tampoco me da confianza por la congestión que estamos hablando. El VWAP semanal por arriba, el VWAP mensual interactuando en ese punto, zona tanto delicada, bueno, pues a mí, como yo también tengo un perfil cagón en muchas ocasiones, yo me esperaría a que desarrollara ese movimiento. Y aquí, en cuanto se posicione por encima y me deje, a lo mejor no espero ni a esto, ni al test. Idealmente esto, pero si se posiciona por encima y a lo mejor me hace cierta lateralización horizontal, pues esa es la mente que quiero que desarrolléis. Que la clave está en este movimiento alcista. Es el que va a activar mi escenario. O sea, la clave es ese movimiento y no el otro. A partir de ahí, a lo mejor el mercado nunca llega a hacerte ese test con movimiento correctivo bajista, ¿vale? Pero a lo mejor sí te deja un desarrollo horizontal. Joder, pues tienes que estar atento, tienes que ser rápido para plantear también ese escenario. Y decir, vale,
Una vez que ya hemos hecho lo más difícil, que es recuperar esto, el ganar esta batalla, yo ahora voy a esperar cualquier gatillo en esta zona, me da igual que haga el test más arriba, más abajo, que cualquier gatillo aquí lo voy a tomar. Para eso. O sea, esa es la idea. Y saber en qué punto también deberás abandonar la idea operativa, el escenario este que es racista. Todo eso es fundamental, vamos. Pero sí, son escenarios. A lo mejor hay otros que dicen, pues ¿sabes qué? Que es que a mí me parece que esto es una distribución y que aquí está desarrollando el momento de ruptura y test para continuación el bajista. Porque ya se ha metido dentro de esto y porque tal y porque Pascual. Yo te diré, pues es que también tiene razón. Sí. Pero es que no se trata de tener razón, se trata de que el mercado nos confirme nuestras hipótesis. ¿Y tu hipótesis cuál es? Esta. Mi hipótesis es potencial de distribución, impulso, retroceso y continuación bajista. Vale, tú quieres vender en ese caso. ¿Y dónde quieres vender? ¿Qué nivel operativo vas a utilizar para apoyarte como ancla y darte ese negativo de entrada en venta? Pues justo donde está, pues perfecto. Si justo donde está, ahora te desarrolla una vela bajista, estás en zona operativa y dices, pues yo aquí, si me desarrolla un patrón bueno de dos velas alcista y bajista, o uno, o una estructura menor o lo que sea, vendo buscando ese movimiento. Perfecto, estarás preparado para lo que te haga el mercado. Yo no lo haría. O sea, yo en este punto, si quisiera vender, ¿tú dónde venderías? Cualquiera, ¿dónde venderías si quisieras vender? Si tú sugieres que es probable, sí, que es probable que aquí se esté distribuyendo y ahora quieres vender, imagínate que quieres vender, ¿dónde lo harías? ¿Si quiero entrar vendiendo? Sí. En el último, no, yo entro hasta que no haga en el último mínimo. Alguien me ha dibujado por ahí, Fernando, creo que ponía. Fernando dice que vendería aquí arriba, en el BWAP. Que se manifieste Fernando. Pasado el POG de la última acumulación. ¿Ese que lo haría? No quiere decir que esto esté más planteado. Rubén, puede ser en la ruptura del BPOC y que vuelva a retestear. Aquí. Claro, que rompa y claro. en una visión más conservadora, que vuelva a retestear y ahí sí, que sea una venta. Ese es el escenario que hago, pero ese es que yo haría. Porque cuando la cosa no está clara, ¿qué tenemos que hacer? Si aún así quieres comprar o quieres vender, tendrás que irte al escenario más conservador, al que te da mayor garantía de éxito, ¿no? Al que dices, bueno, este, joder, parece que tiene más probabilidades porque en ese punto ya tengo ciertas connotaciones a favor del escenario planteado. Entonces, yo también, efectivamente, si quisiera vender, en este punto, fíjate lo que tendríamos. Estructura que quedaría como distributiva, con una ruptura, posicionamiento por debajo de esta zona de volumen, y aquí, ¿qué iríamos a buscar? Pues esta zona, que corresponde también con estos mínimos. Yo, de vender, vendería aquí. Y yo, de comprar, compraría aquí. Pero esos ambos escenarios son conservadores. O sea, no son los más agresivos, no son los que más beneficios te van a dar, ni uno ni otro. Decía compañero, decía Fernando, creo que es el que ha dibujado esto. Aquí. Y él, muy bien visto, ha dicho, pues hombre, para mí una zona operativa interesante sería el BWAP semanal. ¿Por qué? Pues porque, como vemos, suele ser un buen punto de anclaje desde el cual el mercado suele iniciar recorrido, en este caso, momentos impulsivos. En ciertas ocasiones, cuando el mercado interactúa con el BWAP, genera movimientos impulsivos, como lo vemos aquí al alza y como lo vemos aquí a la baja. Entonces, ¿por qué no plantear la posibilidad de que el mercado esté haciendo esto? Impulso, retroceso, en este punto ya se habría aplanado un poquito más el BWAP y aquí entro en venta. Es perfectamente válido. Este escenario es perfectamente válido. Es de un perfil más agresivo, pero es perfectamente válido. Yo no lo haría porque yo soy un cagón para operar. Pero alguien que tenga la capacidad y que tenga menos aversión al riesgo, lo podría tomar perfectamente. Más tiene sentido. ¿Vale? Es más arriesgado. Porque en ese punto seguramente
ya estés dentro, hayas reingresado dentro, ¿vale? Ya tengas, además del reingreso, tengas también esto en contra, ¿vale? Ah, dice el stop loss ahí, pues también. A lo mejor yo no alejaría tanto el stop loss. Si entramos en, como hemos dicho, en esta zona, a la ruptura y test, si entramos aquí, yo quizá alejaría el stop loss como máximo hasta la otra parte de este nodo de volumen. Vale. Y a partir de ahí ya sí que buscar este movimiento. Tanto me parece demasiado. ¿Por qué? Pues porque si el precio, imaginaros que el precio, entramos en venta, aquí deja nuestro gatillo de entrada y el precio hace. En este punto, ¿qué tenemos? En ese punto lo que tenemos es una potencial acumulación aquí. ¿Y cuál es el mapa de ruta de ese comportamiento? Joder, pues que se va a ir aquí. Porque si se cumple esta acumulación, en términos generales, si se cumple esa acumulación, esta causa va a generar posiblemente este efecto, este primer efecto alcista, ¿vale? Pero es que al ver esto, ya estaremos dentro de la estructura esta menor, ¿vale? Todo esto ya tendrá pinta de sacudida, de sprint, de esos mínimos previos, y en ese punto posiblemente se genere un mayor momento, un alcista, que lleve a precio hasta la parte alta. Entonces, mantener un stop en este punto, cuando tu jugada era aprovecharte aquí para caer, puede ser ciertamente pues, algo alejado, bajo mi punto de vista. Vale. Sobre todo por lo que digo, porque una vez que el precio ya ha perdido esta zona de negociación, una vez que ya lo ha perdido, ¿qué queda? Al final, ¿qué queda? Una potencia de la acumulación. ¿Vale? Con una pinta u otra, me da igual, pero al final, si el precio está por encima de una lateralización, para nosotros, ¿qué es lo que tenemos abajo? Una acumulación. Me da igual la forma que tenga, me da igual si vemos todos los eventos de parada, de climas, de su... Me da igual. Si estamos por encima de una lateralización, esto es una acumulación. Vale. ¿Y cuál es el mapa de ruta de una acumulación? Esperar precios más arriba. Entonces, alejar en demasía el stop loss, a lo mejor no es lo más inteligente. Sobre todo por lo que acabo de comentar. Entonces yo, a lo mejor lo pondría aquí. Y si el precio me hace esto, ruptura, test, y se va, si me recorre toda esta área, es que encima han seguido empujando a los compradores. O sea que tienen cierto poder, cierto momento. Ahí desecharía la posición antes. Rubén, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Claro. Sí, con respecto al concepto de liquidez, ahí en el volumen profile, ¿dónde se vería reflejado, como para tener en cuenta, aparte del análisis de estructura que estamos haciendo, ¿dónde se ve reflejada la liquidez? No se ve reflejada. En el volume profile, o sea, claro, en el volume profile no se puede ver reflejada. Estas son negociaciones que ya se han ejecutado. Vale, o sea, no es ningún mapa de liquidez que nos pueda decir dónde hay más o menos liquidez. Al final, claro, no hay ninguna hueca, nada de eso. No, es algo que nosotros suponemos. Vale, es algo que nosotros suponemos. Ok. Lo único que puedes, de alguna manera, favorecer para su identificación son las zonas de bajo volumen. Estas zonas de bajo volumen son antiguas zonas de rechazo del precio. ¿Vale? Por razonamiento, y ves estos rechazos al final que generan pues zonas de liquidez en los extremos. Entonces, estas zonas de bajo volumen sí que en ocasiones pueden identificar pues esas potenciales zonas de liquidez. Vale, aquí vemos exactamente lo mismo. Esta zona de baja negociación corresponde con el final de esta estructura, de esta lateralización. ¿Vale? Un poco el concepto que va asociado. Los low volume nodes, que se llama, zonas de baja negociación, nodos de bajo volumen y potencial de zona de liquidez. Perfecto, gracias. Pero bueno, cuando termine con el contenido que tenemos en marcha en el curso, ya abordaré desde cero también el tema de volume profile. Sé que me llevará tiempo, pero es muy interesante también tenerlo en cuenta.
Venga, os leo. Pasado, vale, esto. ¿Cómo activo el volume profile en TradingView? Vamos a ver. Mira, que yo creo que TradingView ya te deja tener volume profile sin, con la cuenta básica, ¿eh? O sea, miradlo. El volume profile es este. Perfil de volumen de rango visible. Este perfil de volumen de rango visible es este azul que tengo de aquí al lado. Vale. Perfil de volumen de rango visible. Que es este de aquí. Si lo quito, se quita. Vale, mucho cuidado con este. La mayoría lo sabréis. Para los que no lo sepan, debéis saber, evidentemente, que este perfil no es el más operativo para nosotros. Este perfil nos ayuda a entender un poco más el contexto de manera general. ¿Por qué? Porque este perfil de rango visible lo que nos muestra es la distribución del volumen de toda la negociación que tenemos en pantalla, ¿vale? Desde esta primera vela de la izquierda hasta la última de la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambiamos, de vela, va a cambiar también la distribución del perfil, ¿vale? ¿Por qué? Que ahora está esta distribución se corresponde con desde esta primera vela de la izquierda a esta última vela, ¿vale? Máximos y mínimos. Entonces, este perfil para mí me es útil desde el punto de vista de, a simple vistazo, ver dónde están las zonas de negociación más importantes. Si al mercado le da por caer, aquí tengo la primera que debería romper sí o sí, y como queremos buscar siempre zonas antiguas de negociación donde esperamos que el precio se dirija también por ese sentido de ese comportamiento de imán, ¿no? De magnetismo que tienen las zonas de alta negociación. En el curso también hablo un poco de eso, pero no hablando de volume profile, sino de en términos de estructuras, que es lo mismo. Yo si entrara en corto aquí, iría seguramente a buscar esta zona de negociación, ¿vale? Que en este caso corresponde a esta lateralización. Esta lateralización corresponde a toda esta negociación de aquí, ¿vale? Entonces, de un vistazo me sirve para eso, pero operativamente yo recomiendo utilizar perfiles que podemos tirar de manera manual. Nos vamos aquí, a la izquierda, perfil de volumen con rango fijo, ¿vale? Y aquí pues tiramos el perfil anclando nosotros de manera manual el inicio y el fin de lo que queremos que abarque este perfil, ¿vale? En este caso, desde esta primera vela hasta esta última. De esta manera tengo el perfil de esa distribución del volumen durante toda esta lateralización, ¿vale? Eso me ha permitido conocer que el BIPOC de esta lateralización se encuentra aquí. Y justo, casualidad, que el precio tras esto ha ido a visitar esa zona. Vale, al final las zonas de alto interés, las zonas de negociación, como en su momento previamente actuaron como zonas donde compradores y vendedores se sentían cómodos negociando, ¿vale? Esto al final, ¿qué es? Una rotación del mercado, una rotación que nos indica zonas donde el mercado, los agentes, los participantes estaban cómodos negociando, intercambiando posiciones, ¿vale? Se supone que en el futuro se va a comportar de igual manera. Por eso se le presume que tiene cierto magnetismo este tipo de zona. Vale. Muy interesante, que ya digo, abordaré también cuando incluyamos este apartado de volume profile. Volume profile al final son las zonas de precio, las antiguas zonas de negociación, las antiguas estructuras. No te va a dar, subiendo una estructura, evidentemente no vas a saber dónde está el BIPOC, dónde está esa zona, ese nivel de volumen de máxima negociación. Pero vas a saber que es una zona donde se ha negociado una cantidad de contratos interesante. O sea, vas a saber que es una zona de alta negociación. No hace falta que veas el volume profile. Lo que no vas a saber es dónde está ubicado el BIPOC. Entonces, hay cierta parte de información que perderías. Como, por ejemplo, esto. Por eso, bajo el punto de vista, es interesante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? A ver. Ahora leeré también a los compañeros que están en YouTube.
Lo decía en el caso de mi entrada, más agresiva poner topos ahí. Ah, vale, Fernando, ya me he comentado eso. También se voy a arriesgar, podría entrar con un 25 de lo que quisiera invertir y si va a mi favor, seguir buscando otras entradas. Exacto. Esa es otra manera de gestionar, y cabe la redundancia, la gestión de la posición. Tú a lo mejor quieres comprar porque te parece súper interesante lo que está sucediendo, no termina de cuadrarte porque dices, no sé, tal, no sé qué, me parece que no tengo todas las huellas, el 100% de las huellas a favor. Pues a lo mejor puedes hacer una primera compra en ese comportamiento, ¿vale? Del 20% de tu posición, del 25%, del 10% de tu posición, ¿vale? Y dejar el resto para cuando te dé el gatillo en la segunda entrada, ¿vale? O 50 y 50, 25 y 75, 20 y 80. Es otra manera de gestionar posiciones. Muy interesante. Casi más interesante que hacer el 100% aquí. Porque esta es una posición muy arriesgada, ¿vale? En la que los compradores están en debilidad, todavía no se ha roto la dinámica del último movimiento, tiene cierto riesgo, ¿vale? Por eso, evidentemente, al final, el ratio se tiene que compensar. Tú asumes más riesgo, pero por ende vas a tener mayor beneficio. Porque si al final esto te da todo este movimiento, imagínate, tendrás un riesgo de esto, entrada y stop loss, y un beneficio de esto. Pero te lo estás jugando. Porque lo tienes todo en contra. No has roto ni la última dinámica, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Solución. O no entras, o entras con poquito. Vale. Esto lo abordaremos también en la última parte del curso. Súper interesante. Vale. Voy a echar un vistazo a los compañeros de YouTube. Compañero me pregunta por grados de Elliot y yo no tengo ni pajolera idea de Elliot. No es una metodología que a mí me aporte, que yo considero, ¿eh? O sea, siempre hablo, pues al final siempre hablo en términos objetivos porque es mi opinión de lo que yo he podido estudiar, de lo que yo he podido investigar. Y a mí la única metodología que realmente tiene sentido para operar en los mercados financieros, metodología de análisis técnico, porque evidentemente es fundamental, es otra cosa, otra historia aparte, y cuantitativo es otra historia también aparte. Para mí, la única metodología que tiene sentido operar en los mercados financieros es la metodología Wyckoff, o aquellas que tienen que ver con un análisis de la interacción entre compradores y vendedores, que es en esencia pues, lo que mueve el mercado. Vale, pero es mi punto de vista. Eso quiere decir que no haya operadores que con un cruce de medias y con el triple mortal adelante del RSI y con no sé qué puedan ganar dinero. No, pues seguramente lo haya, pero ¿qué te da más confianza? Entender la película real de lo que está sucediendo en el mercado en el momento presente, analizándolo de manera activa o dejar ese apartado a un indicador o a una secuencia que es totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. Porque si luego en vez de la onda 2, luego resulta que avanza más, ya es la 2A o B o C, o si no es la 3, y si no es la quinta, y si no es... ¿Sabe? Entonces, para mí, esa metodología pues incurre en una subjetividad terrible, que como digo, pues será como todo, ¿no? O sea, a lo mejor es una metodología que necesita muchísimo estudio, que necesita una comprensión súper profunda para empezar a entender realmente los fundamentos. A mí no me interesa. Como digo, no quiere decir que no funcione, mucho menos. ¿Qué piensas del Smart Money? Pues no sé, últimamente ha salido, últimamente no, bueno, estaré un poco alejado, ¿no? De las últimas tendencias. Todo eso del SMC, de los blogs, del IGT, no sé. Por lo que puedo investigar, no es más que es, de manera simplificada. En vez de esperar el desarrollo de estructuras lentas, es como analizar simplemente la secuencia rotura de máximos y mínimos y esperar y entender que el sentimiento del mercado está a favor de uno u otro lado dependiendo de esa secuencia de máximos y mínimos. Bueno, pues mira, pues vale, pues será nuevo, pero no deja de ser el análisis de acción del precio de toda la vida.
el análisis puro haciendo el precio, ¿en qué se basa? En estudiar la secuencialidad entre impulsos y retrocesos, máximos y mínimos. Es más, que ahora nos queremos inventar las cosas y, vale, pues de nuevo, no tengo una opinión muy, muy, muy profunda de lo que se entiende por Smart Money, por ICT y por qué de los bloques, pero me parece que es algo que hay gente muy viva que le quiere dar la vuelta de tuerca a lo mismo, a lo que ya está inventado, y bueno, pues si cada uno encuentra su manera también de satisfacer ciertas necesidades del mercado, pues bien por ello. Pero no creo que diste mucho de lo que vemos aquí, sinceramente. Saludos desde Argentina, saludos, compatriotas. Hueco funciona mejor entre paredes bajas, pues es posible trabajar en semana. Ya lo comentamos antes, se puede trabajar en cualquier temporalidad porque los principios son universales y independientemente del activo y del marco temporal que uses, se van a aplicar de igual manera. Bueno, hasta Rubén, el punto en el que está para ti sería un LPS o te parece más un reverse. Bueno, eso ya hemos estado comentando. ¿Puedes estar formando un HCH en BTC? Pues tampoco tengo, afortunadamente, mucha experiencia en HCH. No te puedo decir. O sea que, al final, esos patrones no son más que estos, pero simplificados por mil. Un HCH o un que al final no son más que eso. Esto podría ser un doble techo, ¿no? Uno y dos, y para abajo. Ya se supone que la ruptura de esto, no estoy muy puesto, ¿eh? O sea, que yo de análisis de artista clásico no estoy puesto. Pero si esto se considera un doble o un triple techo, entiendo que la ruptura de esta línea habrá que proyectar esta distancia, ¿no? Hacia abajo. Pues si es eso, pues vale. Pero explícame un poco más. O sea, yo tengo una mente demasiado inquieta como para quedarme con eso. Necesito saber qué sucede ahí, por qué. No, es un HCH o es un doble techo, y pero, pues no sé, pero explícame un poco más de realmente qué está sucediendo. De si eso funciona así o sí por siempre, de si hay escenarios alternativos, de qué, en qué punto se puede invalidar ese planteamiento. No, es que en el libro de Murphy me dice que... Vale, mi punto de vista. Que de nuevo, pues habrá operadores súper experimentados en hombro, cabeza a hombro y en doble techos, y seas unos máquinas en identificarlos todos los buenos. Pues seguramente. Pero me parece que no, que es una metodología, si bien podría ser incluso más válida que bajo mi punto de vista, que si las ondas de Wolf o Elliot o Fibonacci, porque eso sí que es algo ya el fundamento detrás de ese cartismo clásico, del hombro cabeza a hombro, del doble techo, del no sé qué, al final se basa en esto, se basa en la metodología hueco, son estructuras de la metodología hueco, lo que pasa que simplificadas por mil, pero en esencia lo mismo, lo que pasa que eso es demasiado pobre. Es un enfoque demasiado pobre, bajo mi punto de vista, para operar en los mercados. Pero el efecto de la cosa sería menor al tener menor desarrollo, ¿cierto? Evidentemente, la ley de caso y efecto, pues una de sus premisas es esa, que el efecto de la causa estará directamente relacionado y será proporcional al efecto construido. Vale. Sobre eso hablo en el curso, un apartado bajo el punto de vista muy interesante, que es que, ¿pero cómo medimos ese efecto? Pues básicamente lo tendríamos, o sea, perdón, ¿cómo medimos esa causa? Pues básicamente lo tendríamos que medir con el volumen operado. Imaginaos que aquí, imaginaos que tenemos dos estructuras de analizar. Esta y esta. ¿Vale? Imaginaos que en esta estructura se ha operado mucho más volumen que en esta. Porque puede ser perfectamente. Imaginaos que el volumen aquí es así, muy pequeño, y el volumen en el que abarca en esta estructura menor es así, exagerado. ¿Cuál de estas dos estructuras deberá tener mayor efecto? Pues si a nivel agregado se ha consumido más volumen aquí, para mí esta estructura deberá tener mayor efecto que esta. ¿Vale? Sin entrar a valorar la disposición, el sentimiento alcista o bajista, simplemente en este término de cómo cuantificamos
esa construcción de la causa, ¿no? Esto me parece muy interesante, que nadie ha puesto la lupa sobre ello. El volumen al final es el que determina la causa. ¿Vale? Lo que pasa es que el problema de volumen son muchos. Es que es un indicador, es un proveedor de información, pues que es ciertamente interpretable. Nos genera, pues, en ocasiones muchísimas dudas en su interpretación sobre el gráfico. Yo holdeo hasta el anterior máximo anterior. Miguel Ángel Orihuela. Ten cuidado con holdear, que hay alguno por ahí sufriendo. En la dibujada de arriba. Creo que se lo explicaste en tu tercer libro, el Naked Epoch. Eso es otra cosa. El Naked Epoch son niveles, antiguos niveles de BIPOC que no han sido tocados, ¿vale? Como este de aquí. Pasa que yo lo explico en el libro para un entorno más intradiario, un enfoque más de scalping, operativas futuros, gráfico de 5 o 15 minutos, y donde el Naked BIPOC hacía referencia a él sobre el perfil de secciones previas, ¿vale? No a nivel continuo, no a nivel gráfico continuo, como es el caso, como es el Bitcoin, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, sería una Naked Epoch. Es una antigua zona de negociación que no ha sido tocada todavía. Entonces, esta antigua zona de negociación, implícitamente, en base a los fundamentos que previamente hemos comentado con respecto al funcionamiento del volume profile, pues nos sugiere que tiene cierto magnetismo en esa zona, en ese nivel, ¿no? Un poco también de la mano de eso. Entendemos que los Naked Epoch van a generar de alguna manera cierta reacción y van a atraer de alguna manera el precio. Vale, entonces también, por ese motivo, suelen ser zonas, evidentemente van a ser zonas de alta negociación y las podemos utilizar como zonas donde buscar posibles targets. Vale, muy interesante también. Sobre todo, como digo, para el tema intradiario. Luis García, en el que hablé de mi primera visualización, quisiera saber cómo tener acceso al link de Zoom para participar. Vale, esta es una reunión que hacemos por Zoom, que hacemos los miembros premium que tienen acceso a un canal privado dentro de mi servidor de Discord. Para acceder al canal premium, ahora mismo hay dos vías. Una, haber comprado mis tres libros, los tres libros que tengo publicados, o haber comprado el primer curso que acabo de lanzar recientemente, hace una semana. Vale. Con cualquiera de esas dos compras ya tienes acceso a este canal premium del Discord, ¿vale? Últimamente hago reuniones en abierto, pero la mayoría de las veces hemos hecho reuniones privadas, ¿vale? No, y simplemente no hay acceso público a este tipo de reuniones. Así que lo comento siempre porque siempre hay gente que no se ha enterado, que está fuera o que no le ha dado tiempo a ingresar. Si has comprado los tres libros, tienes acceso al Discord Premium, ¿vale? Simplemente mándame un email o ponte en contacto conmigo de alguna manera y te daré las instrucciones para acceder, ¿vale? Y evidentemente, si has comprado el curso, pues igual utilizaremos estos espacios para resolver dudas y para lo que surja. A ver. Aún quedan empresas zombies cotizando en bolsa. No sé qué te define. Wilmar. John Pablo dice, Rubén, ¿quién crees que es uno de los mejores analistas en base al método Wyckoff que conozcas a tu criterio? Pues para mí, uno de los mejores analistas de la metodología Wyckoff es George, que alguna vez lo he comentado, que ya estuve participando con él en otro proyecto, en la comunidad de Axia Global Trading, lo podéis buscar por ahí. Fue uno de los primeros referentes que ya estaba cuando yo empecé, ¿vale? Y como he trabajado con él de manera más directa, sé que es una excelente referencia. Así que si alguien quiere profundizar más en él, aborda también otros temas más complejos, combinando la lectura del gráfico con el mercado de opciones y alguna cosa más. También tiene muchísimo conocimiento a nivel fundamental. Entonces también aporta un punto de vista, pues muy completo, ¿no? Bajo el punto de vista, uno de los grandes referentes, sin dudas, en español. En inglés, no sigo muchos referentes en inglés, no te puedo decir. Yo hice el curso de Roman Bogomazov, de Wyckoff Analytics, es un curso muy bueno,
hecho también otros cursos de otros autores. Pero yo, bajo mi punto de vista, yo creo que la práctica totalidad de los operadores huecos, de los formadores huecos, se quedan en lo demasiado teórico, en lo demasiado técnico. A mí incluso me cuesta entender y pongo en duda que algunos de ellos operen en tiempo real tal y como dicen, siempre haciendo referencias en gráficos a toro pasado, ¿no? Como le llamo yo. Y a mí me presentan muchas dudas algunos formadores. Vale, simplemente yo solo digo, bueno, pues que al final cada uno sea crítico con el mensaje que se queda y ya está, que busque por la mejor referencia, lo que más confianza le dé, ¿no? Tampoco hay, bueno, no sé si últimamente ha aparecido más, ¿no? Con este boom que tuvo la metodología web desde hace unos meses, han aparecido bastante más formadores. Ese también fue uno de los motivos por lo que me decidí hacer el curso. Es que se está enseñando muy mal. La metodología web se está enseñando realmente mal. ¿Vale? O sea, fatal. Que eso sirve de pie para muchos detractores de la metodología para atizarle, ¿no? Para decir, no, ves cómo es una mierda, ves cómo no sirve, ves cómo no tal. Pero porque se está enseñando mal, y no se enseña realmente los fundamentos. Los fundamentos es que yo te dé unas directrices y que entiendas realmente todo lo que subyace detrás de eso. Que tú sepas entender el contexto, que sepas entender si quieres comprar o vender, que sepas entender que solo quieres hacer una cosa o la otra, ¿vale? Que sepas entender las diferentes alternativas de zonas operativas que hay, los niveles operativos que puedes utilizar y sobre todo el planteamiento de escenario. Eso es fundamental. Que sepas entender qué vas a hacer, cuándo, cómo, dónde, por qué. Vale, eso es entender la metodología. Una vez que entiendes eso, puedes operar cualquier cosa errática como esto. Porque esto es una mierda. Pues hasta esto, que no tiene mucho, pues lo puedes operar. Vale, pero porque entiendes realmente los fundamentos detrás de cada una acción, detrás de cada acción. Y a mí me da la impresión de que la gran mayoría de los formadores, gurús de la metodología hueco, pues no son tan. Simplemente pues hemos movido al son del último movimiento y ya está. Pero no nos está enseñando un enfoque realmente operativo. Vale. Pero mi punto de vista. ¿Dónde ves BTC a medio plazo? Es que está muy complicado. A medio plazo tiene el problema de esta estructura. A medio plazo tiene problemas de esto. Que mientras estemos por debajo de eso, el contexto es bajista. Para mí, a medio plazo tiene problemas de eso. ¿Cuándo empezaremos a cambiar de sentimiento? Pues cuando recupere. Que puede ser, que perfectamente puede ser, pero de esto trata hueco. De entender en qué momento voy a plantear según qué escenario. Entender qué quiero ver, que desarrolle el precio para empezar a valorar un sentimiento, una disposición u otra. Vale, si perfectamente aquí desarrolla una acumulación y esta causa tiene este efecto, ¿vale? En este punto la cosa cambia mucho. La cosa cambia mucho, porque ya habremos recuperado la antigua zona, ¿vale? Estaremos de nuevo dentro de este rango de equilibrio, todo esto quedará como un exceso, ¿vale? Todo esto al final quedará en función de spring de esta estructura y lo que se puede generar de aquí es esto. Y esto, si me sale por arriba. Vale. Este es el escenario más loco en términos de positivo, ¿no? De alcista. ¿Es posible? Perfectamente. Pero antes de llegar aquí, tenemos que ver esto. Y antes de llegar aquí, tenemos que ver esto. Y antes de llegar aquí, tenemos que ver esto. Y antes, esto. Y antes, esto. Y eso es la metodología hueco. Que tenemos que ir paso a paso, analizando cada uno de los movimientos, la naturaleza de cada uno de ellos, la fortaleza que implícitamente nos sugiere que tiene cada uno de ellos, para ver qué escenario es más probable que le siga. Para ver qué mapa de ruta se activa con cada uno de esos movimientos. Esa es la clave. Porque yo, al ver este sprint, digo, vale, una vez que confirmo el sprint, ¿cuál es el escenario? Visita máximo. Visita máximo. En primera instancia. Y en segunda instancia, ruptura.
ese es el escenario que tenemos sobre la mesa ahora mismo con respecto a esta estructura. Visita máximo de esta estructura, que ya hace 2 meses lo dije, cuando estábamos por aquí, y ahora visita máximos desde el punto de vista de romper esta estructura. Ese es el contexto del mapa de ruta actualmente que tenemos en el más corto medio plazo. ¿Vale? La clave, veremos qué sucede aquí, porque esto es una zona operativa muy importante que corresponde con esta antigua estructura que en principio debemos tratar como distributiva. Pero si no se ha confirmado la distribución, bueno, pero estamos por debajo de todo esto. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado. Aquí va a pasar algo muy importante. Cuidado. Dime. Pero no, volviendo a mi pregunta de antes, ¿no lo podríamos tomar como una pequeña estructura de acumulación que sirve como spring de la anterior estructura? Claro, lo acabo de decir. Exacto. O sea, esto cuando esté aquí, esto será una estructura acumulativa en función de spring de esta estructura. Y por tanto, ¿el contexto cuál será? Pues esperar algún tipo de test, si es que lo da, a lo mejor con el momentum que lleva no deja ni eso, y esperar un movimiento alcista. Estaríamos en el mismo contexto que aquí. Esto generó esto, y si esto consigue desarrollarse finalmente, va a generar esto, lo más probable. Ese es el contexto, esa es la dinámica de analizar los movimientos. Y efectivamente, al final, esta estructura quedará como una sacudida de esto, de toda esta zona de liquidez. ¿Por qué? Porque me da igual exactamente cómo haya hecho este comportamiento. Porque me da exactamente igual cómo haya hecho esto. Lo que me interesa que es que una vez que el precio esté aquí, esto queda como un descubrimiento fallido del precio. Una búsqueda de liquidez en toda esta zona, ¿vale? Una búsqueda de liquidez en toda esa zona, mucho posicionamiento en compra, y el contexto, el mapa de ruta, queda de un único lado, que es este. Esta es la idea. Buenas tardes, de todos los TED que he visto en los últimos 2 años, es el más serio y veo la metodología más objetiva y fiable. Vale, gracias Luis, me alegro que ese sea el mensaje con el que te quedé. En esencia es un poco lo que intento transmitir, ¿no? Pues un poco de seriedad, de honestidad. Yo tengo otro libro, me falta hacer las reseñas, a ver si me pongo. Pues bueno, ponte en contacto conmigo y te doy como te digo, información para que accedas al grupo, ¿vale? Este método es interesante, he visto tus vídeos en español, creo que nadie lo explica tan objetivamente. Voy a comprar tu libro para estar en tu grupo. Genial, Luis, pues me alegro, bienvenido. Voy a leer al grupo. Alberto se ha tenido que ir, pues nada, nos vemos en la próxima reunión. No entendí el nombre del primero, lo voy a poner aquí en... Es que no es exactamente... Ese es George, vale. El nombre, el apellido me baila porque es un poco raro. Lo podéis mirar en mi Twitter, seguramente lo encontráis, ¿vale? El Bull Profile también lo podemos usar como causa-efecto al ver en este último posible sprint del Bitcoin tiene muchas más transacciones que la posible distribución anterior. Sí, por supuesto. Al final aquí es un poco lo que comentaba antes. Aquí tenemos una, lo que podríamos considerar una estructura, y aquí tenemos otra. Y vemos el volumen operado en una y en otra. Fijaos la diferencia que tiene. ¿Vale? Fijaos la diferencia que tiene. Ahora aquí tenemos esa problemática del volumen, que si de Binance, que si Bitcoin, no sé qué. Me presenta esa duda, ¿no? Pero si no fuera por eso, yo viendo esto, determino que esta estructura tiene mayor poder que esta. Aplicando un poco el concepto que hemos dicho antes. Vale. Eso nos quita a que aquí, en zona operativa, vaya a pasar algo bastante gordo. No sabemos qué. A lo mejor lo rompe directamente y se va directamente. A lo mejor aquí tenemos una pedazo de sacudida tremenda, ¿vale? Que hace reingresar de nuevo al mercado por debajo de la última estructura. En cuyo caso, ya sabemos lo que vendría. Pero ambos escenarios están ahí.
como yo no sé lo que voy a hacer, o sea, como yo no sé lo que va a hacer el mercado, yo planteo todos los posibles escenarios. Esto lo veréis en el apartado, en el módulo de gestión de planteamiento de escenarios. Mi tarea es plantear todos los escenarios que se me pasen por la mente, para que una vez que ocurra, si es que ocurre alguno de ellos, estar totalmente en previsión de ejecutar lo que tenga que hacer, ¿vale? De pasar rápidamente de esa mentalidad de analista a operador y de ejecutar. El analista analiza y plantea escenarios. Y una vez que se dan las condiciones, el operador ejecuta y ya está. Vale, entonces, todas las posibilidades las tengo que tener en mente. Rubén, ¿utilizas OrderFlow en esta metodología? Lo he utilizado con muy buenos resultados en operativa, pero evidentemente intradiaria. Vale, en operativa para hacer scalping, para hacer day trading en gráficos de 1, 2, 5 minutos, 15 minutos. Vale. En mi canal de YouTube hay un montón de review de operaciones apoyándome de tanto GroupProfile como OrderFlow. Vale, muy buenos resultados. Lo que pasa que, bueno, operativa intradiaria, pues ya sabemos lo que tiene que estar 10 horas al día delante de la pantalla. De punto de vista, yo no he conseguido todavía, como muchos nos venden, de operar 2 horitas y ya. Bueno, de punto de vista. Bueno, vamos a ir terminando. Luis nos dice, ¿cuál es el nombre del indicador en ese perfil de volumen para que se adapte a lo que aparece en la pantalla? Ya lo he comentado antes, se llama perfil de volumen de rango visible. Vale, perfil de volumen de rango visible, que es este indicador de aquí. Vale, chicos, bueno, comentarme algo más que queréis que miremos, que resolver, y si no, lo vamos a ir dejando. Muy interesante la sesión, ha sido para mí, creo, de las mejores. Ha habido bastante participación, se ponen bastante dudas sobre la mesa y al final estas dudas valen para alimentarnos todo, porque el feedback que me dais a mí me sirve también para, si hay algo que se me ha quedado fuera del curso, meterlo, ¿no?, de alguna manera, en algún módulo como sea, o crear módulos nuevos. Entonces también aprovecharemos todas estas reuniones para ir mejorando también el contenido del curso. Vale, me parece súper interesante experiencia y la participación de todos, porque gran parte del 80-90% de este, 80% por lo menos del contenido del curso es totalmente nuevo y viene de la experiencia, ¿vale? De haberte visto en esta situación y en otra, de haber visto por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, tiene que darle a la cabeza vuelta. Entonces, esa experiencia al final te hace consolidar nuevos conceptos. Por eso, el 80% del contenido del curso es totalmente nuevo. Para que no lo haya visto. Dime. Sí, Rubén, te quería hacer una pregunta con respecto a la gráfica que mandaste del Bitcoin. Sí. Pones dos niveles donde se puede activar el gatillo, ¿verdad? La última que mandaste en Twitter, que te estuvieron haciendo preguntas en el Discord. Vale, voy a mirarlo. Ya sé cuál dices. Era el gráfico de una hora o de dos. Creo que era de 4 que lo habías puesto. O de 4, me alegro. Dime. Sí, mira. Tú habías puesto la línea en... Te había puesto esta. Correcto. Quiero recordar. Y esta. Y esta, sí. Eso es. Digamos que yo entré en la línea abajo. O sea, sí, que una vez que la pasó, se activó la entrada. Porque tú compraste con una orden límite. Correcto. O sea, que una vez que pasa esa línea, o sea, el stop limit. La línea es el stop y entonces pongo un límite un poco arriba nada más para que me dé un mejor precio. Bueno, fatal, bajo mi punto de vista. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Yo trataré de que, si estás en el curso, de que intentes cambiar esa manera de operar. Y te explicaré a lo largo del curso, cuando abordemos esa parte operativa, por qué yo considero que operar con órdenes límite no es la mejor opción. Pero vale, mire. A ver, yo es que en el último libro, el de Wyckoff 2.0, tú hablas de las órdenes buy stop, creo que se llaman. Sí, esas son las que utilizamos.
Bueno, traté de simular eso en Binance. O sea, yo no he, sí. no he puesto el... O sea, yo no he operado nada. Simplemente pensando... O sea, estoy haciendo como si lo hubiera hecho, pues. Vale, vale, sí, igualmente válido, sí. Bueno. O sea, un buy stop sería pasando esa línea. Un buy stop es comprar a un precio por encima del actual. Por encima del actual. Claro. O sea, si por ejemplo Bitcoin está ahora mismo a 23.505, yo puedo poner una orden buy stop a 24. Para que el caso de que llegue, se active la compra. Bueno, por eso. O sea, digamos que estábamos abajo de la línea y llegó a la línea, entonces se activa la compra. Sería lo correcto. Vale. No, tampoco. Fíjate que no, que nunca había visto yo esa manera de, pues mira, gracias por decirlo. Tampoco es una forma de bajo el punto de vista de operar, porque nosotros nos basamos en huellas definitivas, o sea, en huellas terminadas, ejecutadas, como es esto, como es una vela que tiene su precio de inicio, su máximo, su mínimo, su precio de cierre. O sea, esta ya es una información totalmente terminada. Imagínate que tú pones aquí una orden y el precio deja un mechazo y cae. Te activaría la orden. Te activa la orden, pero luego se va en tu contra. Ok. No queremos eso. Nosotros queremos que, si está aquí, que desarrolle una buena vela alcista, ya sea tipo pinbar o un patrón de dos velas o como sea, ¿vale? Y una vez que está la vela ya terminada, ponemos la orden buy stop por encima. Okay. Esa es mi manera de enfocar el apartado operativo. Ok. Comprendo. Vale, o sea, el buy stop no es una vez que estoy aquí, lo pongo en el nivel para que si rompe siga subiendo. No, aunque alguna vez te salga bien. Vale, o sea, que no es la idea. La idea es que esperar esa última confirmación de esa última vela. Vale. ¿Por qué? Porque dime. En muchas ocasiones terminará precio de cierre de esa vela y el precio, por lo que sea, a lo mejor ha utilizado este comportamiento para buscar esa contrapartida en venta y automáticamente cae. Y no nos da la entrada. El precio no ha ejecutado nuestra orden de entrada, ¿vale? Por eso intentamos operar siempre con este tipo de órdenes. Porque habrá ocasiones en las que el precio directamente revierta sin ejecutar la orden. Ok. Entonces, vale. Digamos la vela esta que rompió la línea de abajo, ¿verdad? La verde grande. Sí. ¿Se podría poner una orden arriba? Esa sería la primera entrada más agresiva dentro de todo este escenario. Ok. Arriba de esa donde está la ahí. Ahí. Ahí, efectivamente. Esa es la manera con la que yo voy a activar siempre el gatillo de entrada. Repito, esta sería la entrada, como ya habíamos hablado antes, ¿no? Súper agresiva. Un poco más agresiva. Pero en caso de tomarla, yo como mínimo tendría que utilizar ese tipo de orden. Por lo que digo, porque el precio puede cerrar y directamente continuar cayendo. Entonces dices, pues menos mal. Ok. ¿Y en la segunda opción, más arriba, harías algo o no? O sea... En esta vela no, porque se encuentra rompiendo ahora mismo la zona, pero si llegado el momento desarrolla ese mismo comportamiento en la zona donde hemos predicho, ¿vale? Que sería pues esta zona donde el VWAP se aplane, esta zona donde corresponde conectar la lateralización. Si aquí en este punto me desarrolla la vela que quiero, pero tras haber visto esto, ¿vale? Cierta lateralización, cierta consolidación lateral, si tras haber visto eso desarrolla una buena vela de demanda, yo pongo la orden por arriba. Ok. Esa es la manera que tenemos de entrar. ¿Y si entraras en la manera agresiva, ¿qué TP se te ocurriría? ¿Sería el ideal en ese caso? ¿O buscaríamos estimado? Buscaríamos siempre la primera gran zona de negociación, la primera gran zona operativa que nos vamos a encontrar en contra, ¿vale? Como mínimo para proteger la posición. En este caso vemos que esta zona puede resultar ciertamente dura de atravesar, ¿vale? Pues en ese caso, si hemos entrado aquí, yo utilizaría este movimiento para proteger y poner el stop en break-even. Puedes tomar un TP si quieres, pero por lo menos como mínimo proteger.
¿vale? Claro. A partir de ahí, pues bueno, si tienes la suerte de que lo atraviesa porque tiene mucho compromiso en ese corto plazo, te podría decir que aquí posiblemente tomaría algún tipo de beneficio también, pero a lo mejor ya me quedo hasta arriba, ¿vale? Hasta visitar esta parte alta de la estructura. Ok, ok. Hay distintas maneras de enfocar esa gestión de la posición, que lo veremos todo en el curso. Muy bien, muy bien. Sí. Gracias por participar. Muchas gracias. Muy buen curso y los libros. Felicidades. Me alegro. Muchas gracias. Me alegro que os guste. Bueno, pues si queréis lo dejamos por aquí. Termino de leer a los compañeros. Nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver el SP rápido porque sé que hay algunos que lo esperáis. Analizamos el SP rápido y cerramos, ¿vale? Como digo, para mí ha sido una de las mejores sesiones porque ha habido bastante participación, muy productivo todo y sin duda me gusta, ¿no? Que así sea. Vamos a utilizar nuestro indicador secreto para el análisis de tendencias, ¿vale? ¿Y qué tenemos? Bueno, pues yo ya dije en el último directo que a mí no me gustaba esto, que a mí no me gustaba cómo estaba desarrollando la OZA, la manera en que, bueno, analizando la anatomía de los impulsos y retrocesos, como que no me gusta. Pero al final, ¿lo objetivo qué es? Está subiendo, ¿vale? El objetivo es que está desarrollando un canal con cierta pendiente alcista, ¿vale? Nos quedamos con eso. Además que estamos evidentemente dentro de toda esta lateralización. El mercado está en total rango. Vale, en total rango. A mí esto como acumulativo no me gusta. Ya lo dije también. O sea, para mí tiene más pinta de distribución que de acumulación. Pero esto no quita a que yo sea plenamente consciente de que venimos de una sacudida bastante profunda, bastante buena, con una buena negociación. Y a partir de ahí el mercado se ha desequilibrado ciertamente al alza, ¿vale? Que ha llegado a la zona clave donde previamente vimos que el mercado generaba cierta rotación, como previamente aquí y todas estas veces, y que sabíamos que iba a ser una zona, pues, cuanto menos difícil de atravesar, ¿no? Llegó una vez, retroceso, llega de nuevo, retroceso. ¿Dónde nos encontramos? Ahora mismo en la zona baja, zona de demanda de esta directriz alcista. ¿Qué podemos esperar? Pues mi escenario principal, mi planteamiento de escenario en este punto es que mientras el precio no salga de esta dinámica, yo seguiré favoreciendo que en este punto aparezcan los compradores de alguna u otra manera, que desarrolle algún esquema por aquí, que desarrolle una reversión dinámica, o sea, una reversión automática ahí, o que de alguna manera, al igual que en el pasado, estas zonas sirvieron como punto de inflexión en el precio, espero que de nuevo esta zona, mientras el precio no me diga lo contrario, vuelva a generar cierta reversión, cierto compromiso por parte de los compradores. Además, máxime, porque coincide con el perfil de volumen, con el BIPOC de toda esta lateralización. Vale, aquí vemos el BIPOC de inicio a fin y nos deja un nivel de BIPOC, perdón, vemos el perfil de volumen desde este punto hasta el final y nos deja un nivel de máxima negociación justo ahí, que coincide, no es casual, con esta última reacción alcista que vimos al cierre de la sesión del último día, el día del viernes. Y bueno, si aquí nos desarrolla algo que nos sugiera que se puede rotar en el mercado en el corto plazo al alza, es para intentar buscar alguna oportunidad operativa. Vale, ese es mi punto de vista. En vista de favorecer que esto. En vista de favorecer la continuación de esta dinámica que está respetando. No lo digo yo, lo dice esta dinámica. Vale, entonces, mientras no se pierda como mínimo esto, el escenario principal, número uno, será el alcista. Esperar algún tipo de reacción aquí para buscar nueva continuación ahí. Vale, el escenario número dos, por el contrario, será que pierda definitivamente esta estructura, que genere cierta lateralización,
que nos denote aceptación a este movimiento de ruptura bajista, y a partir de aquí, pues muy probablemente el precio irá a visitar en primer lugar el value area low de este perfil, ¿vale? Como sabemos, el value area, el área de valor, contiene el 70% de todo el volumen operado en todo este rango. Como digo, en primer lugar, una visita aquí sería bastante probable, y en segundo lugar, pues de nuevo, una visita a mínimo de la estructura, a mínimo, sería también bastante probable. Más allá, pues bueno, más allá de especular de una manera poco fiable, desde el punto de vista de entender que se va a generar una ruptura bajista o que vamos a visitar esos mínimos. Puede ser, pero como digo, metodología huecos, metodología reactiva, y tenemos que ir evaluando paso a paso todos los comportamientos del precio según va sucediendo. Vale, no podemos, como digo, anticiparnos mentalmente desde el punto de vista de que voy a hacer escenarios, múltiples escenarios, y los voy a tener presentes para estar preparados en caso de que el mercado me deje uno u otro, pero ya es que no nos volvamos luego con el planteamiento del escenario de cosas que no tienen sentido. Vale, en el curso también lo explico. Si estamos aquí, no podemos hacer ya, no podemos plantear un escenario confiable que me sugiera que vamos a romper, lo vamos a testear y vamos a seguir cayendo. Vale. Cuando llegue el momento, que será cuando veamos esto, vamos a plantear la posibilidad de movimiento de retroceso. Y cuando veamos aquí lo que sucede, vamos a plantear la posibilidad de esto. Vale, pero siempre paso a paso. Vale. Y poco más. Dejadme un segundo de que os spamé un poquito con el curso y nos vamos. Vale. El curso, bueno, como comentan los compañeros, está teniendo bastante aceptación, cosa que me agrada sinceramente. Yo, sin ningún tipo de duda, es el mejor curso que yo he visto nunca, porque yo he hecho muchos cursos y sé lo que hay en cada curso, y sobre todo que el precio es ridículo. El precio final son 400 euros que no van a ningún lado para lo que se ofrece, ¿no? Evidentemente, al final, cuando suba todo el contenido del curso, porque ahora mismo está en producción, hay algunos vídeos que no están subidos, ¿vale? Como estos donde pongo próximamente. Estos están grabados, les tengo que pasar el filtro de edición. Estos están escritos todos, falta grabarlos. Y solo me falta desarrollar pues la parte final del curso. Vale, este módulo final, donde hablaremos de la gestión de la posición y pondremos todos los contextos posibles para que quede totalmente claro. Dicho eso, una vez que finalice el curso, vamos a seguir creando contenido. Vale, la intención es que la comunidad sea dinámica y nos sigamos nutriendo, ¿no?, de experiencias y conocimientos de unos y otros compañeros. Vale, así que seguiremos creando contenido, o sea, dudas muy interesantes que surjan, crearé contenido específicamente para eso, o ya sea, como digo, en cuanto termine con eso, me pondré automáticamente a crear contenido para abordar también el tema de Bloom Profile, y cuando termine con eso me pondré también para abordar si hace falta el tema de Order Flow, ¿no? Y mi idea es integrarlo todo en este mismo curso, por lo que 400 euros no va a valer. Vale, entonces, si alguien quiere comprarlo, que sepa que durante las próximas aproximadamente 2 semanas, que será cuando termine el curso, estará este precio, pero que más adelante seguramente suba. Vale. Bueno, además de contenido de los libros, ya sabéis un poco la calidad del contenido que puedo ofrecer. También puedo ofrecer, evidentemente, mi trabajo personal de los últimos 3 años. Bueno, ahí está, ¿vale? Para el que le guste. Yo no conozco ningún curso donde me hayan ofrecido de alguna manera ver este rendimiento del formador, cosa curiosa, pero sabemos que existe. Y bueno, algo tan importante como una garantía de evolución, en caso de que consideres que no te ofrece ningún tipo de valor en mi curso y no hayas visto, evidentemente, más del 20% del contenido, se te devuelve el dinero. Yo me he gastado, como dije en el último directo, más de 20.000 euros en formación de trading y ninguno ni me han ofrecido esto ni me han enseñado esto. Vale, entonces, bueno, simplemente para dar también cierta confianza que el contenido que se ofrece, pues es de calidad, ¿vale? Así que, sin más, chicos, muchas gracias por haber asistido. Ha sido un poco denso, pero muy, no sé, me ha gustado mucho bastante hoy la reunión. Espero que a vosotros también. Nos vemos en el Discord, los compañeros que tenemos el acceso premium para resolver dudas, para lo que se usa, ¿vale? Confirmad una cosa, porque creo que os he mandado un email, un correo interno dentro de la plataforma, que es la primera vez que lo uso, y no sé si os ha llegado. Si os ha llegado, por favor, decidme si sí o si no,
Y si os ha llegado también dos correos que os he enviado, me lo decís, ¿vale? Simplemente para, ¿vale? ¿Qué os ha llegado? ¿El email o el mensaje dentro de la plataforma? El mail. Cuando os metéis a la plataforma, a ver si en algún sitio encontráis algo que os alerte de ese mensaje, ¿vale? Es que no sé cómo me puedo comunicar con vosotros directamente por la plataforma. Por último, Jesús nos dice, Ana y Rubén, mi operativa ha mejorado mucho desde que te conocí. Bueno, pues me alegro mucho, Jesús. Si quieres seguir evolucionando en tu operativa y seguramente en tu rendimiento, pues ahí tienes el curso también, además de los libros, ¿vale? Chicos, nada, abrazos y disfrutad de lo que queda de domingo, ¿vale? Un saludo a todos.